Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas, ¿verdad? Y bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos en lo que se incorporan nuestros demás compañeros, ¿verdad? Hola, hola, muy buenas. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Ok, ¿me confirman si ven mi presentación, por favor? Paola, Karina, Glenda, ¿sí se ve mi presentación? Sí, se mira. Ok, muchas gracias. Bueno, muy bien, hemos esperado el tiempo prudente para que sus compañeros se incorporen, ¿verdad? Vamos a comenzar, ¿verdad? En pro de las personas que ya se incorporaron y que obviamente lo hacen temprano. Muy buenas noches y bienvenidas y bienvenidos todas, ¿verdad? Para las personas que ya están acá y para las personas que se ven incorporando o que vean este video en nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Así que bienvenidos nuevamente a esta semana de trabajo, ¿verdad? Vamos a continuar con la semana número 3, como lo dice la presentación. Hemos cambiado de formato. Así es que vamos a estar trabajando a lo largo de esta semana lo que es el área de administración y seguridad de datos, ¿sí? Algo muy importante que vamos a trabajar, ¿verdad? Es la validación y que es el tema con el que vamos a trabajar el día de hoy, ¿sí? Vamos a ver, les recuerdo, mi nombre es Carlos Mauricio Galdames, soy técnico en ingeniería en sistemas y pues futuro licenciado en informática educativa, estudiante de la carrera en la nacional, ¿verdad? Como les decía, vamos a ver validación de datos y en este caso vamos a ver el siguiente objetivo. Y es que al finalizar la sesión ustedes serán capaces ¿de qué? De lograr utilizar la validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas dentro de Excel. Ese es el objetivo con el que se persigue, ¿verdad? En esta noche, que nosotros podamos concretar. Como les decía, el tema es validación de datos. Bueno, para hablar un poquito sobre la área, la validación de datos,
ya lo leímos un poco en el objetivo, y es que realmente estamos buscando hacer algo con los datos que las personas van a ingresar a nuestras hojas de cálculo. Cuando hablamos de validación, sí, obviamente viene de la palabra valor y norma, sí, o sea, una normalización de los valores, sí. Cuando hablamos de validación, bueno, en informática estamos hablando de la integridad del tipo de datos que se están ocupando para una serie de procedimientos. Por ejemplo, si yo en un programa, en un lenguaje de programación, y esto es válido para todo lo de informática, si nosotros, digamos, estamos haciendo un programa y en ese lenguaje se nos pide sumar dos números, obviamente lo que necesitamos de insumo para realizar la operación es dos números, ¿sí? Entonces, la validación en este caso, ¿a qué se referiría? A que el usuario introduzca dos números. No un número o una letra, no una letra o un número, no dos letras, sino dos números. Y estos dos números pueden ser enteros o no enteros, ¿sí? No sé si esto se va entendiendo. Entonces, la parte de la validación, ¿sí?, es importante porque imagínese que usted trabaja un libro de trabajo de Excel y a usted le han solicitado realizar otras actividades y debe delegar ese libro de trabajo, que es muy importante, a una segunda o tercera persona. Pero imagínese que estarle explicando a una tercera o una segunda persona cada campo, cada registro de lo que se va a hacer en el libro, parece mejor, para ese caso mejor, hacemos esta técnica de validación. Le entregamos el libro y un par de comentarios y eso será más que suficiente para que la otra persona entregue o introduzca los valores que nosotros estamos esperando recibir en la hoja. Veamos entonces qué es la validación de datos en Excel. La validación de datos en Excel es una herramienta que no puede pasar desapercibida por las personas analistas de datos, ¿sí? Ya que nos ayudará a evitar la introducción de datos incorrectos en las hojas de cálculo, de manera que podamos mantener la integridad de la información en nuestra base de datos o en nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Más que todo, este término lo podríamos usar para una base de datos, sí, claro que sí, específicamente para eso. Ya que en un remoto caso fuese una tabla común y corriente, la podemos validar y no hay ningún problema. Pero en una base de datos donde debemos de mantener un hilo de cada campo, por ejemplo, el campo nombre, todos tienen que ser nombres, el campo apellido, todos apellidos, el campo carnet, código y DUI deben de ser respectivamente números y letras o solo números. Edad, solamente pueden ser números, números enteros. Sueldos serían números, pero con punto decimal. Entonces, obviamente, el validar cada uno de esos es lo que vamos a intentar ahora comprender a través de lo que sería Excel. ¿Cuál es la importancia de la validación de los datos? La validación de manera predeterminada es que Excel recibe cualquier tipo de dato, ¿sí? Sea esto un texto, un número, una fecha, una hora, un texto alfanumérico, ¿sí? Porcentajes, dinero, o sea, moneda, un tipo de moneda. Entonces, los cálculos de nuestras fórmulas dependerán de la integridad de esos datos. ¿Qué tal si yo introduzco un texto en una columna donde todos los valores se van a sumar? ¿Qué va a pasar con la integridad de ese resultado? Ese resultado va a ser
Erróneo. Porque para empezar no vamos a sumar varias celdas numéricas con un texto. Otra cosa, si se lograsen sumar, que sería un milagro, ¿qué pasaría con esa celda que se le introdujo un valor alfanumérico o textual? Faltaría, sería inconsistente ante lo que realmente vale. Va a dar de resultado, perdón. Entonces, es importante asegurarnos que el usuario ingrese el tipo de dato correcto. Ojo con eso. ¿Sí? Si pedimos enteros, enteros. Si pedimos punto flotante es el que conocemos como punto decimal. Si pedimos punto flotante. Si pedimos solo texto, texto. ¿Sí? Si pedimos una combinación, también es alfanumérico. Entonces, ojo con eso, es importante. Esto es importante. ¿Sí? Veamos un ejemplo. En la siguiente imagen podemos observar que la celda C5 muestra un error en el cálculo de la edad, ya que el dato de la celda B5 no corresponde a una fecha válida. ¿Sí? Si ustedes logran ver acá donde dice fecha de nacimiento en la fila 5, dice NA. Entonces, al calcular la edad, esto nos da un error de valor. ¿Por qué? Porque no se puede calcular de un texto que debería ser una fecha a un número. ¿Sí? No lo podemos evaluar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, obviamente, en este caso, aquí hay una no validación. No hay una validación acá. Por aquí debe de haber fechas nada más. Y el resultado de este procedimiento me debe dar un entero. ¿Sí? Entonces, aquí se da la circunstancia de que no fueron validadas estos elementos que están acá. ¿Sí? Sigamos. Porque de teoría sí tenemos un buen. Este tipo de error puede ser prevenido si utilizáramos la validación de datos al indicar que la celda B5 solo aceptará fechas válidas. ¿Sí? Por ejemplo, ahí estamos viendo, ¿verdad? Una ventanita que dice valor no válido. O sea que si yo introduzco algo que no es una fecha, entonces ahí me va a tirar un error como ese que estamos viendo. ¿Sí? Una vez que nosotros al usuario le digamos, óigame, lo que se está colocando no es una fecha, ponga una fecha. Entonces el usuario va a tener la opción de reintentar cancelar o pedir una ayuda a Excel. ¿Sí? Entonces, si le da reintentar, va a permitir que donde dice NA, en esta parte de acá, se borre y volvamos a tener la oportunidad de ingresar un dato válido, en este caso una fecha. Si le diésemos por contrario, cancelar, obviamente aquí, perdón, al revés. Si le damos reintentar, se seleccionará la letra N y la letra A para poder ingresar un dato que en este caso debería ser una fecha válida. Y si le damos cancelar, como ya le habíamos dado enter a esto, se va a borrar esto y nos va a volver a dar chance de volver a ingresar una fecha válida. ¿Sí? Eso sería lo que sucedería si nosotros validásemos una tabla, en este caso. Más adelante veremos que es factible personalizar los mensajes. ¿Sí? O sea, este mensaje que vimos anteriormente, este mensaje que está acá, ¿sí? Se puede validar o le podemos dar un estilo totalmente distinto al que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Estamos viendo, ¿verdad? Que en este caso tenemos un mensaje de error. ¿Sí? Estamos. Entonces, vamos a ver que más adelante le podemos dar una configuración o personalización a los mensajes, ¿sí? Y
Obviamente, cuando el usuario va a ingresar algo, cuando el usuario ya ha introducido algo, ¿verdad? Y vamos a ver ese pequeño ejemplo en un momento. El comando validación de datos en Excel lo vamos a encontrar en la ficha datos y el icono es este, ¿sí? ¿Ok? Esta es la herramienta que vamos a usar. Al pulsar dicho comando, se abrirá el cuadro de diálogo validación de datos, donde de manera predeterminada la opción cualquier valor estará seleccionada, lo cual significa que está permitido cualquier valor a ingresar. Por eso en la validación todas las celdas están validadas como cualquier valor, ¿sí? Entonces, obviamente, eso lo vamos a intentar comprender ahora para manejar. Y esta es la ventana, miren. Cualquier valor es el que aparece por defecto aquí en configuración. Tenemos tres pestañas. Configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Yo creo que ya se están imaginando qué son mensaje de entrada y mensaje de error. Podremos elegir alguno de los criterios. Veamos los criterios. Son número entero. Cualquier valor es el predeterminado. Número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizar. ¿Sí? Entonces podemos escoger dentro de ellas y obviamente rehacer el mensaje de entrada y el mensaje de error consecutivamente. Entonces, si nosotros vamos a pedir que se ingrese un valor entero, entonces nos venimos al número entero. Si queremos un número decimal, ponemos número decimal. Si queremos una lista o una fecha, así consecuentemente. ¿Sí? Para aplicar la validación de datos sobre una celda específica, deberemos asegurarnos de seleccionar dicha celda y posteriormente ir al comando datos, o sea, a la ficha datos, en herramientas de datos y en validación de datos. ¿Sí? Y dice que si por el contrario, si quieres aplicar el mismo criterio de validación a un rango de celdas, primero deberemos seleccionar el rango de celdas antes de ejecutar el comando validación de datos. Eso hará que se aplique el mismo criterio para todo el conjunto de celdas. Yo lo hago de manera distinta. Yo primero hago la validación y luego hago un copiado especial o arrastre para que me permita, obviamente, hacer lo mismo que hemos escuchado anteriormente. ¿Cómo aplicar la validación de datos? Ya que es común trabajar con una gran cantidad de filas de datos en Excel, pues podemos hacer seleccionar toda la columna de datos o hasta donde están los datos para aplicar el criterio de validación de datos. ¿Sí? Para seleccionar una columna será suficiente con hacer clic en el encabezado de la columna. Una vez que hayamos hecho esta selección, podremos crear la validación de datos, la cual será aplicada sobre toda la columna de la, sobre todas las celdas, perdón, de la columna. Hay una opción que es muy importante y es la opción de omitir en blancos. Y es que absolutamente todos los criterios de validación mostrarán una caja de selección, pero en el caso de omitir textos en blanco, ya que esta opción aparece en todos ellos, es conveniente hacer una breve explicación. De manera predeterminada, la opción omitir blancos estará seleccionada para cualquier criterio, lo cual significará que al momento de entrar en el modo de edición de la celda, podremos dejarla como una celda en blanco, es decir, podremos pulsar la tecla Enter para dejar la celda en blanco, aunque sin embargo, si quitamos la selección de la opción omitir blancos, estaremos obligando al usuario a ingresar un valor válido una vez que entre al modo de edición de la celda.
Podremos pulsar la tecla Escape para evitar que el ingreso del dato, pero no podrá pulsar la tecla Enter para dejar la celda en blanco. O sea, si omitimos esa opción, a ley tenemos que ingresar un valor en esa celda. Dice por acá que la diferencia entre dejar esta opción marcada o desmarcada es muy sutil y casi imperceptible para la mayoría de los usuarios al momento de estar ingresando datos. Así que recomendamos dejarla así como aparece ahí, omitir blancos. ¿Okay? Pero más adelante usted puede hacer una búsqueda o hacer pruebas con respecto a los ejemplos que vamos a ver y se va a dar cuenta que esta opción es válida cuando nosotros le entreguemos a alguien un formato que todos los valores deben de estar llenados. Muy bien. Vamos entonces a crear la validación de datos en Excel. Para analizar los criterios de validación de datos en Excel, podemos dividirlos en dos grupos grandes basados en sus características similares. El primer grupo está formado por los siguientes criterios: número entero, número decimal, fecha, hora y longitud de texto. Obviamente estos criterios son muy similares entre ellos porque comparten las mismas opciones. Para acotar los demás datos entre las siguientes, por ejemplo, que pudiésemos validar entre un número y otro, no igual a, o sea que si es un número diferente a otro, mayor que si un número es mayor que o menor que si es menor. O mayor o igual si llega a cumplirse que es mayor o igual o menor o igual que. ¿Sí? Eso en un sentido en el primer grupo. Y este es en el caso, cuando usamos por ejemplo entero, para la opción entre y no está entre, debemos indicar un valor máximo y un valor mínimo. Pero para el resto de las opciones indicaremos solamente un valor. O sea que entre el número entero, ¿verdad? Podemos escoger un valor máximo y un valor mínimo. ¿Sí? A diferencia de la validación, de los criterios de validación mencionados anteriormente, hay uno que es list, de tipo lista, y que es totalmente distinto a lo que hemos estado viendo. Esta no necesita de un valor máximo o un valor mínimo, sino que solamente es necesario indicarle qué valores deseamos mostrar en una lista desplegable. Por ejemplo, en la siguiente imagen vemos que se ha seleccionado la opción lista y que se presentan dos opciones, sábado y domingo. Entonces, al verlo dentro de este valor, ¿verdad? El valor que se asemeja o lo que va a mostrar en este caso sería lo que vemos a continuación. Sería una lista, o sea, un botoncito a la par de la celda, donde diga sábado y domingo. En el caso del ejemplo que estamos viendo, aquí está separado por comas, pero en el caso de nosotros vamos a hacer uso del punto y coma, ¿sí? Y es que al momento de hacer clic en el botón aceptar, podremos ver y confirmar que la celda mostrada en un botón a la izquierda, donde podremos hacer clic para visualizar la lista, es lo que vamos a tener disponible. Y para ver la lista, debemos de darle clic a este botón para que se muestren los valores. Pero no solo es esta una forma de hacerlo, sino que también tenemos esta siguiente forma. ¿Sí? Podemos ocupar un rango. En este caso puede ser un rango de celdas que están en una hoja. En este caso, el rango de celdas está en la misma hoja donde lo vamos a mostrar. ¿Sí? G1 hasta G7. G1 hasta G7. Y están referenciadas de forma
Ajá. ¿Qué tipo de referencia es esta? ¿Relativa o absoluta? Absoluta. Correcto, Rosy. Muy bien, gracias. Es una referencia absoluta, o sea que no se va a mover. Aunque yo arrastre esto, no se va a mover mi rango de selección o rango origen. O también, pues podemos irlo a traer a otra hoja. Por ejemplo, si tengo una hoja que se llama datos origen, entonces yo puedo ir a esa hoja de cálculo de otra hoja de cálculo. Esto lo vamos a hacer en el ejercicio, ¿ok? Para que se entienda muy bien. Entonces, si yo tuviera hoja 1 y hoja 2, y la lista la voy a hacer en hoja 2, datos origen, en lugar de datos origen, diría hoja 1. Porque es de la hoja 1 de donde voy a tomar la lista. ¿Sí? Esto, como les digo, lo vamos a entender cuando hagamos el ejemplo. Y como les digo, en este caso de que los elementos de la lista sean demasiados, pues podemos hacer uso de un rango desde otra hoja de cálculo. ¿Sí? Aquí está la personalización de los mensajes. En este caso, el personalizar el mensaje de error. Si nosotros seleccionamos aquí en configuración, después de configuración, haber configurado lo que es la validación, nos podemos venir al mensaje de error y podemos seleccionar el estilo. En este caso, en el de detener, el estilo es una X roja. En el de advertencia, es un icono de un signo de admiración cerrado en un icono de triángulo amarillo. Y en el de información, es también un signo de admiración cerrado, pero en un círculo azul o celeste, ¿sí? Entonces, esos tres tipos de advertencia tenemos. El título es el título que va a aparecer en la ventana. Voy a retroceder para mostrar dónde estaba el que les mostré hace un momento. Sería acá. ¿Sí? ¿Vean? Este es un mensaje de error y en este caso tiene el título, va a ir acá, y el mensaje de error va a ir acá, ¿sí? Eso es lo que estaríamos nosotros prácticamente mostrando al momento de personalizar el mensaje de error. Aquí tenemos, si fuera el de información, ¿vean? Es un círculo. Perdón, es de admiración de apertura. Y en este caso es el de error, pero el de detener. ¿Cuál es la diferencia entre detener, advertencia e información? El de detener obviamente detiene todo. O sea, usted ingresó un valor y ese valor es inválido y le aparece este mensaje de error. No puede pasar de ahí hasta que no incorpore un valor válido o elimine lo que usted está ingresando. ¿Sí? Ese es el de detener. Tiene que hacer el cambio, porque lo que está ingresando no es válido. En el caso de advertencia, es parecido, solo que en este caso hay una posibilidad de que le permita ingresar el valor, pero le va a dar un error si hay alguna fórmula vinculada a esa celda a la que usted está ingresando un valor no válido. Y en de información, le va a avisar que hay un error en el tipo de dato que está ingresando y le va a dejar ingresar la información. Pero también, si la celda está vinculada a un procedimiento, le va a dar error también. ¿Sí? Esa es la diferencia de estos tres elementos. Ahora, en el mensaje de información, como les decía, podemos cambiar entre el icono de diferente estilo. Y así se vería en este caso el mensaje que tenemos en esta ventana, mi propio título. Y dice por ahí mi propio título y luego dice este es mi mensaje de error personalizado. Y eso se va a ver acá, ¿sí? Como resultado, ¿ve? Un botón de aceptar, cancelar y ayuda. ¿Qué tipo de advertencia es? ¿Es de tipo?
A ver si se recuerdan. La primera, la que deja, que no deja hacer nada. No, Rosy. Si tuviera una X acá, sí. Sería el de detener. Ah, pero, entonces esta sería personalizada. Ajá. Que sí puede, ajá. Pero en este caso sería... Una fórmula. Sería un estilo de tipo informativo. Informativo. Correcto. Ahora bien, ya para ir concluyendo, ¿verdad? Para ir terminando la parte de la teoría, vamos a ver que si no queremos ya, si queremos eliminar las validaciones, basta con entrar al menú o a la ficha datos, ¿verdad? Luego seleccionar en la ventana de validación, borrar todos y luego aceptar. Y eso elimina toda validación que nosotros hayamos incorporado a nuestra a nuestra hoja de cálculo. ¿Preguntas hasta acá? Yo sé que hay muchas dudas, quizás, pero en el ejercicio quizás nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Entonces ahora vamos al momento de práctica, ¿ok? Voy a abrir mi hoja de Excel. Acá. Hoy sí les voy a pedir que lo trabajen ustedes conmigo porque a raíz de unos atrasos que he tenido con mis estudios, pues, en la entrega de tareas pendientes y proyectos finales, entonces se me dificultó un poco hacer lo que es lo que estuve haciendo la semana pasada, ¿verdad? Pero vamos a hacer ejercicios cortos para que ustedes vean cómo podemos ir haciendo la validación de datos en Excel. Primero, y antes que nada, veamos en la ficha datos tenemos validación. ¿Vean? Este es validación. Entonces, de ahí es donde nosotros vamos a partir para, obviamente, realizar, ¿verdad? Lo que sería en este caso nuestras respectivas reglas de validación. Vamos a hacer el ejemplo que aparecía en nuestra presentación, ¿verdad? Vamos a poner acá nombre, nacimiento y edad, ¿ok? Entonces aquí tenemos a Ana, tenemos a Bruno, a Cintia, a Daniel, a Estefanía, ¿ok? Luego tenemos las fechas de nacimiento. Vamos a colocar acá. 1981. Bueno, entonces, ¿cómo sería para obtener la edad en años, en entero, perdón, teniendo esa fecha? ¿Cómo sería en ese caso? A ver, ¿alguna idea? Esa fecha menos la de ahora. Correcto, ¿verdad? Entonces podríamos poner la fecha de hoy, que sería, y vamos a poner 13 del 6, el 2022, menos esta edad. Vamos a ver si tenemos el número por acá. Vamos. Oh, creo que aquí necesitamos tomar el año. Vamos a ver si me recuerdo. Sería año. Sí. Vamos a tomar el año. Y a B2 le vamos a restar el año. Tendríamos que hacer lo mismo con este, ¿verdad? Ah, aquí tendremos que poner la fecha como debe de ser. Vamos a ver si me equivoco.
Hoy es 13 del 6 del 2022. Vamos a ver. Permíteme que no sé por qué me está dando error acá. Creo que tengo ese archivo acá, permítanme, vamos a ver. Sería, ok, aquí lo tengo, vamos a ver. Primero vamos a colocar igual. La respuesta sería como 41 años. ¿No? Sí, correcto. Vamos a poner año, luego vamos a poner el ahora. Ahora es una función, ¿verdad? Entonces, vamos a cerrar, menos, ¿verdad? El año, en este caso, de A2, que en este caso sería mi función. Veamos, creo que me la está tirando por fecha. Ah, perdón, vamos a cambiarle aquí, que está por fecha, vean. Y decía, ¿por qué me está dando? Aquí está. ¿Ok? Entonces yo voy a correr esta fórmula, esta función para acá. ¿Sí? En este caso. Ajá. Ahora vamos a poner la de acá. Veamos. Era. La fecha de acá es 17 del 2 del 1987. Aquí tiene 35. 11 del 7 de 1984. Uy, casi de mi edad. Luego ponemos NA y ahí ya nos dio el error. Miren, 21 del 11 del 91. Este es el más chiqui. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, tenemos acá un problema. ¿Por qué? Porque por error, yo, ¿verdad? Humanamente, introduje un valor no válido. Entonces yo voy a poner 67, por ejemplo, y me hace una resta, ¿sí? ¿Verdad? Me hace una resta, ¿sí? Pero obviamente no me funciona. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga 0 ahí, me va a dar 122 ahí. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer con esta tabla? La vamos a hacer por acá. ¿Sí? ¿Ok? Debemos de validar esos campos, ¿sí? De manera tal, los voy a borrar ahorita, fíjense bien. ¿Sí? Los voy a borrar ahorita porque los voy a validar primero, ¿sí? Vamos a validar esto. Espero que vayan conmigo o por lo menos vayan apuntando, ¿verdad? Son dos tablas distintas acá, ojo. No es la misma. ¿Ok? Entonces vamos a validar esta tabla de acá. ¿Sí? Entonces puedo seleccionar una celda y validarla y luego arrastrar. O puedo seleccionar toda la columna y la puedo validar simultáneamente. Entonces nos vamos a datos, luego en datos a validación y aquí nos aparece esta ventana. ¿Sí? Muy bien. Vamos a validar. ¿Sí? ¿Y qué vamos a validar? ¿Cuál es el criterio de validación acá? El criterio de validación es que lo que vamos a poner sea una fecha, ¿sí? Entonces, le vamos a dar clic acá y le ponemos fecha, miren, ¿sí? ¿Ok? Veamos si con esto funciona acá. No, dice, vean, debemos de poner una fecha de finalización y una fecha de inicio. Muy bien. Entonces vamos a poner una fecha de inicio. Vamos a poner, fíjense bien, porque ya llevamos de que supuestamente aquí hay de 41 años. Entonces pongámosle 41, 50, pongámosle que solo vamos a permitir del 61. Del 1
del 1 de 1960. ¿Ok? Esa es la fecha inicial. Y la fecha final vamos a poner el, veamos si funciona el ahora. Vamos a ver si me toma la función y le damos aceptar. Ah, ok, sí me funcionó. Veamos, si le pongo la fecha 14 del 3 de 1959, no puedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es una fecha válida de acuerdo a mi criterio de validación. Correcto, Rosy. De acuerdo a mi criterio de validación, no es válido. Entonces, si le doy aquí reintentar, vean lo que pasa. Entonces, le puedo cambiar aquí. Ah, no, es que era 60. Le doy enter. Ahí sí, miren. 62 años hasta la fecha. ¿Sí? Y acá puedo hacer lo mismo. Si yo pongo NA, es, dice aquí, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas por este Excel. Este mensaje yo es predeterminado por Excel, pero ese yo lo puedo modificar. Entonces, le di cancelar, se fijaron, y borró su contenido, miren. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Le voy a dar clic a otra vez, me voy a venir a validación y voy a hacer algunos cambios acá. Mensaje de entrada. Coloque fecha, le vamos a poner. Mensaje de entrada, ¿sí? La fecha debe coincidir entre el 1 del 1 de 1980 y, ¿qué? No, 60 creo que le puse, hasta la fecha actual. O sea que no puedo poner ni en el futuro tampoco, ¿verdad? Vale, ese es el mensaje que me va a dar al momento de yo poder ingresar una información acá. Veamos. Mira. Mira. O sea que si yo le doy clic a la celda, me aparece esta etiqueta. Esa etiqueta nunca se va a imprimir si usted lo manda a imprimir en su impresora, ¿verdad? Entonces, esto solamente me sirve aquí en la hoja de cálculo de Excel. ¿Sí? Entonces, aquí vengo yo y me dice, o sea que la fecha debe estar entre el primero de 1960 hasta el día de hoy. O sea que si yo pongo un 14 de junio del 2025, por ejemplo, tampoco es válido. Entonces vamos a arreglar ese también. Vean, le voy a dar cancelar y borra el dato que tenía. Volvemos a seleccionar, vean. Nos venimos a validación y nos vamos ahora a mensaje de error. Y aquí está lo que le decía a Rosy. Vea, Rosy, el estilo alto es el que mencionamos anteriormente. Ya les voy a decir cómo se llamaba acá. Porque en Exceles anteriores tiene otro nombre. En Exceles anteriores tiene un nombre distinto. Ese es el de advertir, el de detener, ¿sí? En lugar de detener, ahora dice alto, ¿sí? Se mantiene la opción advertencia e información. Vean lo que sucede cuando yo le pongo alto. Error voy a poner. La fecha ingresada es inválida. O no es no válida, le vamos a poner. No válida. ¿Ok? Si le doy a aceptar y pongo una fecha que no es, o algo que no es, y me pone error. Vean dónde dice error. Y vean lo que dice. La fecha ingresada es no válida. Reintentar o cancelar. Si le doy cancelar, borra lo que está aquí. Si le doy reintentar, me permite reescribir. Miren. Esa sí es válida. Miren. ¿Sí? Porque está dentro del rango desde el 60 hasta el 2022. ¿Sí? Estamos. Ahora bien, vamos a revisar.
Esto es con alto, pero ¿qué tal si le pongo advertencia? Le vamos a dar a aceptar. Voy a poner un valor no válido, miren. Error, la fecha ingresada no es válida. ¿Desea continuar? Me pregunta. ¿Qué pasa si le doy que sí? Se mantiene lo que yo escribí. ¿Pero qué pasa con las celdas que tienen un valor que se calculan a base de lo que ingreso yo acá? Me va a dar error. Porque el valor que yo estoy especificando no es válido para esta función que yo tengo acá. ¿Sí? Entonces aquí me da un error de valor. ¿Sí? Aquí podemos entenderlo mejor. ¿Ven? Cuando salga el numeral valor, es la forma que tiene Excel de decir que hay algo incorrecto en la estructura de la fórmula. O puede que haya algo incorrecto en las celdas a las que hace referencia. Entonces, como esta es la celda a la que hace referencia y debería de ser una fecha, me da error. Este error. Si yo pongo un número, también es inválido. ¿Vean? Entonces, si le doy clic en no, me permite reescribir. ¿Vean? Y si le doy cancelar, obviamente acepta el valor con las consecuencias que están acá. Entonces, vean que para cada uno de estos valores del estilo, es distinta la situación. Ahora, si le damos en información y le damos a aceptar, vean lo que va a pasar. Voy a escribir acá 36. La fecha ingresada es no válida, pero solo tengo aceptar y cancelar. Si le doy cancelar, borra lo que estaba ahí. Pero si le doy a aceptar, ¿ven? Pone el número. Pero ahorita me dio algo porque en este caso el valor de 45 me lo tomó como valor de fecha. ¿Sí? Aunque es un número. ¿Sí? Entonces, obviamente hay que tener cuidado con ese formato también en el que nosotros queremos hacer. Entonces aquí ya tengo yo personalizado, ¿ven? Pero voy a regresar al formato que me conviene más. ¿Y cuál es? ¿El de información, advertencia o el de alto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál me conviene más? O sea, ¿cuál le conviene más en el sentido de... la integridad de los datos? El alto. Correcto. ¿Por qué? Porque con el alto no va a poder seguir si no pone una fecha. Entonces le vamos a dar alto y ahora le damos aceptar. Ahora, si yo pongo un número o algo que no es, o me da cancel, o le doy cancelar para borrar lo que está ahí, o le doy reintentar para reescribirlo. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se ha entendido? Se ha entendido la validación de datos, esto a través de una fecha, ¿sí? Esto ha sido a través de una fecha, señores. ¿Preguntas? Estamos viendo los ejemplos de la presentación hoy. Vamos a ver otro ejemplo por acá, ¿sí? Vaya, pregunta. ¿Qué validación le vamos a poner a esto que se encuentra acá? Vamos a ver si ustedes me ayudan. Vamos. Veamos. ¿Cómo sería en este caso? A ver, ¿cómo validamos esta celda? Vamos a ir una por una. ¿Sí?
Para esta, ¿qué sería, señores? ¿Qué tipo de datos necesitamos introducir ahí? Sería un número entero. Correcto. Vamos a darle entonces datos, validación, configuración, y en lugar de cualquier valor, le vamos a poner entero. ¿Entre qué edades? Muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Le podemos poner mayor que 1. Le podemos poner eso. O le podemos poner entre. Entre 1. ¿Y cuál será la edad más alta? O le vamos a poner 150. ¿Y qué tal si aparece una persona que tenga más de 150 años? Entonces aquí le vamos a poner 500, solamente por establecer un valor. Luego aquí en el mensaje de entrada le vamos a poner introduzca, le vamos a poner tu edad, y le vamos a poner ingresa tu edad, por favor. ¿Ok? Y en el mensaje de error le vamos a poner alto, error, el dato ingresado es inválido. ¿Ok? Porque si ingreso una letra, o ingreso una letra con un número, o si ingreso una fecha, ¿verdad? Entonces va a ser inválido. Le vamos a dar a aceptar. ¿Ven? Si yo pongo la A y pongo que tengo 30 años, me dice que el dato es inválido. Entonces reintentar, le pongo 30. Ese ya es válido. ¿Sí? Si pongo 1 del 1 del 67, uy, perdón, también es, no es válido. 1 del 1 del 70 no es válido. ¿Sí? 38 sí es válido. Vamos con acá, con este campo. Validación. En este caso, podríamos poner una longitud de nombre. ¿Sí? Y le podríamos poner que sea menor de 50, de 25 le vamos a poner. Pero, ¿qué va a permitir? Textos. Mensaje de entrada. Tu nombre. El título. Ingresa tu nombre, por favor. Y en el mensaje de error, alto, otra vez, error. Lo ingresado debe ser tu nombre y ¿qué más? Debe ser tu nombre y no una combinación de texto de letras, perdón, y números. Ok. Le damos a aceptar. Y digamos que yo puse 56. Ah, miren, me lo agarró. ¿Por qué? Porque lo que he ingresado es texto. Aunque es un número. Porque no lo he validado por celda. Entonces, si yo pongo y pongo una acá, me dice que, uy, ahí no me, nadie me dijo que puse quetras, no letras. Le vamos a reintentar, le voy a poner Carlos y me lo acepta, ¿vea? Vamos a revalidar acá. Le vamos a poner letras. Letras, en mensaje de error estamos bien. En validación estamos bien. Ok. Fecha de nacimiento. ¿Cómo vamos a validar la fecha? A ver. ¿Cómo vamos a validar la fecha? Igual, miren. Fecha. Igual vamos a poner un, vamos a poner quizás un mayor que, ¿verdad? Creo que aquí no tendríamos gente que sea mayor del 69, no.
del 50, le vamos a poner 1950. ¿Sí? Tu fecha de nacimiento. Ingresa una fecha válida. Error. El dato ingresado no es válido. Seguimos haciéndolo. Le damos a aceptar. Ponemos 34. No es un dato válido, ¿verdad? 30 del 6 de 1984. Ah, eso sí es válido. Por último, el teléfono. Vamos a configuración. Y ahora les pregunto, ¿cuál sería en este caso el que ustedes ocuparían para el número de teléfono? ¿Cuál sería? ¿Podríamos ocupar entero? Sí, ¿verdad? Entre 0 y tendríamos que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 creo que son, ¿sí? Entre esa cantidad, ¿verdad? Ponemos tu teléfono. Escribe el número de WhatsApp. Ok. Error. Yo estoy usando solo error acá, porque es la mejor forma de controlar que los datos sean íntegros. El valor ingresado no es un número de teléfono. Vamos a poner por ahí. ¿Okay? Entonces, si le pongo T, no es válido. Si le pongo una fecha, sí me lo tomó. 2, 4, 6, 8. Porque me está tomando las teclas acá, las flechas, perdón. Sí, pero no es un número de teléfono. Entonces vamos a poner un número. Sí. Y me aparece por ahí que lo tenemos que, aquí lo toma como fecha, pero lo vamos a poner como general. 2, 4, 6, 8. Si le pongo uno más, ya se pasa del valor. Miren. Ok. Entonces lo regresamos. Voy a verificar algo que me llamó algo la atención, que lo podemos hacer aquí en configuración. Vamos a ver, no me recuerdo muy bien si funciona, ¿verdad? Vamos a ver, numeral, guión, numeral. Vamos a ver si le damos a aceptar. Voy a borrar acá, le voy a poner... Ok, no era válido. Entonces será... ok, pues no. No me funciona esa opción. Pero la vamos a dejar en número. Entre 1 y. Y nos tomaría un, como un número válido. Me falta 1. Y ahí está. ¿Sí? Bueno, no sé si hasta el momento tengamos, no sé si hasta el momento de lo que hemos visto, tengamos nosotros alguna duda, alguna pregunta al respecto. Jóvenes. Damas y caballeros. Yo por el momento está bien. En el camino y se presentan, pues ahí le consulto. Ok, muy bien.
Les recomiendo que por favor vean el video de la plataforma, ¿verdad? Para que puedan realizar estos ejemplos que están acá. Este es parecido al que hicimos de último, ¿verdad? Este de acá y este de acá, ¿sí? En este tienen que ver la parte de la validación personalizada para que ustedes puedan entender qué es lo que pasa en este caso. ¿Ok? Sin más, los dejo por acá, ¿verdad? Nos estaremos viendo el día de mañana. Así es que, por favor, no olviden dejarme por ahí su nombre y su apellido, ¿verdad? Para tomar la asistencia. Y pues, les agradezco mucho su atención. Posiblemente el día de mañana les esté publicando en el grupo de WhatsApp un pequeño ejercicio para que ustedes lo puedan desarrollar. Oye, así es que les agradezco mucho. Pasen feliz noche y nos veríamos el día de mañana. Bendiciones. Gracias igual, ingeniero. Gracias, buenas noches. Igual, feliz noche. Feliz noche.